El reciclaje ha sido una opción en tiempo de crisis en donde aumenta el desempleo, asegura Sacha Gutiérrez, quien explica los diferentes tipos de eslabones que existen en esta actividad. Bueno, ese es un punto muy importante, el nivel de desempleo que ha aumentado en el país. Muchas de las personas están optando por el tema del reciclaje. Tenemos varios tipos de eslabones en la cadena de valor del reciclaje. Tenemos como número uno el reciclador de base, la persona que se encuentra en el mero vertedero. Después tenemos ya este reciclador que se forma en una cooperativa. Ya le llamamos un reciclador, pero tiene una figura legal por medio de la ley 499, que es una cooperativa. Y después tenemos también un intermediario, o sea, la persona que acopia. Posterior tenemos el exportador, la persona que le compra el acopiador. Entonces, tenemos que primero ubicarnos en dónde queremos estar. Principalmente nosotros estamos promoviendo el tema de las cooperativas de reciclaje, donde estas personas tengan una vida más digna, donde puedan salir de los vertederos y puedan tener rutas de trabajo para lo que es la recolección de los desechos. Sacha Gutiérrez describe también qué desechos para reciclar se han exportado más en nuestro país. Los principales desechos que se están exportando tenemos la chatarra, el plástico, el cartón, y entonces estamos haciendo esta alianza entre las cooperativas y exportadores. Recordemos que ellos adquieren el producto, pero tienen que venderlo a un acopiador, lo que hace que esto tenga menor precio. Y este acopiador puede decir, te doy menos, mira el precio que le están dando, porque él siempre tiene que ganar. Entonces nosotros queremos directamente que las cooperativas puedan tener un precio justo con el tema del exportador. Es por eso que estamos promoviendo lo que es residuos, comercialización justa en tiempos de COVID, donde uno de los principales resultados que han tenido estos conversatorios es donde exista una relación directa entre el exportador y las cooperativas de reciclaje, como punto número uno. También el tema de los incentivos. Recordemos que este es un sector muy vulnerable y necesita del apoyo de herramientas para lo que es la separación de muchos materiales peligrosos y no peligrosos. Entonces es aquí donde las empresas pueden apostar por hacer incentivos y les puedan brindar mejores condiciones para que ellos realicen su trabajo dignamente.